Bendición, este es su programa Visitación de Dios, y bueno, estamos aquí para declarar sobre su vida que este es el tiempo de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre el área financiera de su vida, sobre esa enfermedad que tal vez usted tiene en su cuerpo. Usted dice, pastor, ¿de qué me está hablando? El tiempo de Dios es aquel tiempo donde nosotros como seres humanos le creemos a Dios, que todo es posible confiando en Él, creyendo en Él y poniendo nuestra fe en Él. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 4:13, dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todo lo puede usted. Ese es el tiempo de Dios. Jesucristo también dijo que para el que cree, todo le es posible. Así que yo sé que tal vez usted que me está viendo está atravesando un momento difícil, una crisis financiera, una crisis tal vez familiar, una crisis con sus hijos, un momento donde usted tal vez no encuentra la salida a su problema. Pero que estamos aquí para declarar sobre su vida, declarar sobre su familia, sobre su hogar, que este es el tiempo de Dios para usted. Se lo digo con seguridad porque nosotros sabemos en quien hemos confiado. Nosotros sabemos que sí, Dios es real, que no es religión. No es casualidad, amigo, que usted esté viendo esta programación. Tal vez no era su intención ver algo de Dios. Tal vez no era su intención descansar hoy en su casa, en su recámara, y estar viendo algo de Dios. Pero le animamos que no le cambie, que se mantenga ahí con un oído atento y con un corazón abierto. Porque, como le dije al principio, estamos declarando que este es el tiempo de Dios para su vida, el tiempo donde Dios quiere visitarlo, el tiempo donde Dios quiere ayudarlo, quiere sacarlo de esa situación de agotamiento, de tal vez donde usted se siente ahogado, desesperado, donde tal vez usted dice, no encuentro la salida a esta situación. De ese momento Dios lo quiere librar, de ese momento Dios lo quiere salvar. Simplemente lo que Dios desea es que usted se acerque a Él, es que usted crea que Él existe, que Él es real. Y por ello estamos aquí, para activar su fe, para estimular su fe, para que usted no piense que todo está perdido. Tal vez hay personas que me están viendo que están a punto de entrar en divorcios. Tal vez su esposa lo dejó, tal vez su esposo lo dejó, su hijo se fue de su casa. Le han dicho de un familiar que está en la cárcel. Le han dicho de un familiar que está atravesando momentos de maldad por brujería, por santería, por cosas de la maldad. Nosotros venimos presentando al grande, al fuerte, al que creó los cielos y la tierra, aquel que quiere llegar a su hogar y cambiar, darle un cambio de 360 a su hogar. Usted ya no sufra, madre, usted ya no sufre, esposa. Usted que piensa que Dios se ha olvidado de usted, Dios no se ha olvidado de esta humanidad. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Dios sigue amando a esta humanidad y Dios lo sigue amando a usted. Pruebe a Dios y usted se va a dar cuenta que es hermoso ser amado por Dios. Así que marque nuestros números de teléfono, no se quede ahí de brazos cruzados. Vamos a orar por usted en este momento. Al final de la programación estaremos haciendo la oración de un minuto. Manténgase con nosotros durante estos 30 minutos de programación y le aseguramos que Dios va a visitar su vida. También queremos verle en el santuario de Dios. La dirección va a aparecer en pantalla. O si usted no conoce la ciudad de Irving, Texas, comuníquese con nosotros. Estaremos dando más información. Recuerde, este es el tiempo de Dios. La hora de Dios ha llegado a su vida. No le cambie. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en este su programa, Visitación de Dios. Adelante. El templo, Jesucristo Rey de Gloria y su pastor Juan Palacios le invitan a sus cultos de poder y de milagros, ministrando en este 2007 bajo una unción profética. Este es el año de creer en las promesas de Dios. Venga a nuestros servicios, los días martes 7 de la noche oración, jueves 7 de la noche servicio familiar, sábado 7 de la noche culto especial y domingo a las 5 de la tarde servicio general. Estamos ubicados en el 516 Easy Boulevard en la ciudad de Irving, Texas, 75060.
Llame para más información al 214-441-0999 o al 1-888-441-0999. La gloria ha bajado. Mójate en el río. Envuélvete en la gloria. No te quedes fuera. Te esperamos. Durante lo que basta, quiero invitarlos a que visiten John Miguel Honda. En categoría en gasolina, calidad y durabilidad, el Civic es la solución. Si la picante es su auto, aquí encontrará la espaciosa y económica Ridgeline. Y si llama el número de la pantalla, obtendrá $1,000 de descuento. Ahora usted puede comprar el mejor automóvil, el más económico y en el mejor lugar. Me comprometo que usted pueda obtener un Honda. Llame al número de pantalla, pregunte por Antero y maneje un Honda. De Israel y lo atravesó por el desierto. Ellos querían pan, él les daba pan. Ellos querían agua, él les daba agua. Ellos querían sombra, él les daba sombra. Ellos querían luz, él los iluminaba. ¿Se está conmigo? Ahora, en esta noche, vamos a ir a esta serie. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ser cortos a lo que venimos. En esta noche vamos a tocar una tercera parte y en la siguiente. Y entendimos otros puntos. Él es atraído y Él es el Dios de provisión en el desierto. Usted tiene que saber esto, porque si usted no sabe esto, su fe va a tambalear. Si usted y yo no sabemos esto, usted va a quererse decepcionar. Usted va a quererse desanimar. Usted va a quererse desalentar, porque hay desiertos a desiertos. Y usted dice, oh pastor, yo he sufrido hasta de silla roja. Espere que viene más sufrimiento. Viene más dolor. Si ahorita pensamos que, no, yo he sufrido hasta de silla roja, viene más sufrimiento. Y por eso es importante conocer a nuestro Dios. La tercera parte de esta predicación, enseñanza, Dios de desiertos, es que Dios nos lleva de lo cómodo a lo incómodo para revelar su gloria a nosotros. Entonces, no le tenemos que tener miedo a los desiertos. De lo cómodo. Si ahorita como evangélicos nosotros estamos viviendo un evangelio cómodo, no espere visitación de Dios. Dios no visita lo cómodo. Dios no visita los que están tranquilos. Dios no visita los que están pasivos. Dios no habita en la pasividad. Dios habita en la paz, pero no en la pasividad del ser humano, de su hijo. Contaba nuestro hermano Josué que una noche él estaba predicando. Dice que predicó y terminó de predicar una campañas, porque Dios lo usa predicando 4 o 5 noches de campaña, 6 noches de campaña, predicando, cuando alaban al Señor. Y terminó su última campaña. Y cuando terminó,